Benito. ¡Benito! I be thinking this is better for me. I be sitting in the same place. Never gonna win the race. Never gonna win the race. So what are you telling me, bruv? I just reloaded the box. What are you on? We're meant to be selling this stuff. I got a hold of the lot. Now you just wanna dip off and take care of yourself. Nah. Oh, you're making it as well. Yeah. Slip on roll and take the L. Look, it's not fair to be that way. Why? Yeah, I wanna see us. Hoy es un día muy especial para alguien de este canal. Me llevo todo este material para grabarlo. Instago 2, One X 2, con el palo Power Selfie nuevo. Y estos son cosas nuevas que me han enviado que no... Aún no lo he usado. Esto creo que se ata detrás de la mochila y tienes como una 360 view desde tipo GTA. Well, but not make it in a bad way. I've been feeling all the bad states. Mental issues see me that way. So I guess I have to dip now. Anybody want my spare play? Here, fam. Aye. Yeah. Joder. Están a punto de pegar. Heard you had to leave the game. Can you say the play for me? Said you get a job, see me through the wow, month. Vaya carril, bici. Issues of my own, but the cycle never sleeps. No, the cycle never ends. Never. You got bills to attend to, but you'd rather sit inside, curl up and high cry when they get you. Shook. Bruv, you wanna get some work? Yeah. I got food you could take. Say. I got grams, I got eggs. You want weed, you want flake. Que sepáis, damos vuelta, ¿no? Que sepáis que he conseguido que Edu Luque deje los patinetes eléctricos, las motos eléctricas, las bicis eléctricas y al fin va a tener... Bueno, ya tuvo, pero tiene su propia fixie. También os digo que se podría haber cogido otro. Atención, first ever ride. Porfa, si te caes avisa que es contenido. Bien. Te ve poco ilusionado, tío, di algo, no sé, está bien, bien. Guapa, está guapísima, tío, me encanta. Tío, bien, bien. Va, sobrado. Muy bien, me encanta. Está guay, tío, qué sensación es volver al fijo, tío. Mucho. Hostia. Hostia. Vamos, vamos. Mañana no se mueve de la cama, os lo digo. Vamos, vámonos, va, vamos. Edu hace 8 años que no hace un skip. Va, voy a probar. Bueno, poco a poco. Poco a poco, tío. Además, ni la tita de ser, te lo digo. Pues no me han invitado nunca al primer asado, no estaría mal. Human is so... ¿Quieres ir a skatepark? Yes. Yo, who even let this guy in here? Qué raro que no hay nadie en el skatepark. No hay nadie en el skatepark porque los que hacen skate por las noches se la pegan, entonces... Y ahora mismo al sol, como que... Ahora mismo al sol la resaca no va bien. Vamos a aprovechar el día de hoy que Edu tiene nueva bici y os vamos a enseñar cómo grabamos, cómo grabo. ¿Sí? Bueno, tú cuando vas más en patinete. Porque... No, ahora en bici. Ah, vale, ahora en bici. Patinete ya no está. Ya lo habéis visto mucho en estos vlogs, pero aprovechamos que ahora Insta360 está de rebajas, de ofertas. Están de promo. Y os lo dije el otro día en Instagram Stories, me enviasteis preguntas para distinguir un poco las cámaras que tienen y pensé, pues también podríamos hacer un vídeo. Así que hoy haremos el vídeo de cómo grabo normalmente cuando voy en bici. Súper fácil. Sí. Es que veréis lo fácil que es en realidad. Y es verdad que las imágenes con las Insta son muy, todas muy espectaculares, sobre todo con la 360. Aquí hoy he traído la One X2, pero la One RS también tenéis la lente que es 360. Hoy solo he traído esta y la Go 2, que como visteis en la traca, por ejemplo, llevé la Go 2 en el pecho y en el manillar llevaba la One RS, que es más pequeñita que esta y es un poco más cómoda. La llevaba con un... Todo rato vuelvo, ¿eh? Aquí llevaba la One RS en el manillar. Más pequeña que esta y es para la bici. Si tenéis que llevarla atada a la bici fija, mejor la One RS porque es más pequeñita, pero si vais sacándola, es que da igual, depende de lo que os que queráis, porque con la One RS tienes diferentes lentes, con esta solo es 360. ¿Vas sacándola en la bici? ¿Eh? ¿Vas sacándola en la bici? ¿El qué?
Ah, vas sacándola. Vas sacándola, me ha encantado, ¿eh? Yo también estoy de resaca. Vas sacándola. Pero en fin, aprovecho este vídeo porque hay promos de verano, así que tenéis el link en descripción. Si compráis, comprad con mi link, así yo me llevo un... ¡Ah! Esto, hostia, me lo enseñé por Insta, el Power Selfie nuevo de Insta360, que ahora lo que... Punto negativo es que tenéis que tener la... Tenéis que tener el lateral abierto, entonces no es sumergible. Pero podéis dominar la cámara por aquí. Domináis cámara desde el mando del mismo palo y tenéis el doble de batería, porque en el palo mismo hay otra batería. Esto era necesario en Barcelona. Muy necesario. Aquí estaba toda la purria y toda la gentuza. Aquí han aguado... Ya vas muy fuerte. Por cierto, algo que tenéis que hacer si os compráis estas cámaras. Ponedle... O sea, comprad de accesorio los protectores de lentes. Porque se me acaba de caer y mirad qué ha pasado. A partir de ahora, si veis unas manchitas, es esto. Es por culpa de no haberle puesto el protector. Mucho ahí. ¿Te da para los dos? Vamos a probar un sitio que siempre me ha dado muy bien y nunca he comido. ¿Llega? Un pelín más. Ay. Yo creo que sí. Voy para la entrada, ¿eh? Tenemos 3 años, pero los palotes son veganos. Hoy invita a Edu. Soy yo, ¿no? Sí. Hoy me toca. Un segundito, ¿eh? Soy yo, ¿eh? Ya. ¿Qué tal? Que me encanta. Hola. ¿Sí? ¿Nos conoces? ¿De YouTube? Sí, sí. ¡Eu! Así que... Hostia. Y justo lo he grabado. A follower. Da buenos palotes, un poco pegajoso. Camarero, ¿cómo os conocen? Digo, nada, este es youtuber. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te lo has dicho? Sí. No, me ha dicho, ¿hacéis vídeos para YouTube? Digo, sí. La entrada es muy guapa. No estamos mirando, no sabemos si están las bicis. ¿Están las bicis 3, 2, 1? ¿O asiento? Sí, sí que están. ¿El asiento? Sí. ¿El asiento? Tendremos que seguir de aquí del vegan. Abel, Rincón. Esta es la seguidora que te ha saludado. De mí ha saludado, pero a ti te ha saludado. Ha venido este hombre y ha dicho, oye... Nos han gustado tanto los palotes, nos han visto que nos ha gustado tanto que nos han regalado 2 a cada uno. Pero estos son pintalenguas, voy a probarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta la chuches? Edu. Esto es lo que os comentaba de Visión GTA. ¿Pero por qué dices Visión GTA? ¿No es GTA el juego? Sí. ¿Grand Theft Auto? Sí, vale. Porque cuando te ve la Visión GTA... Ah, vale. Porque vale, esto vale. Te mira desde... En primera persona. Vamos a probarlo, ¿no? Ah, pero la mochila va esto. No tengo ni... Ah, vale, son velcros. Mira, ya está. Vale. Que tiene que ir más apretado. Más apretado. Si no, igual la mochila está muy vacía. Yo creo que tu mochila es mejor. En teoría va aquí. Que pareces de Google Maps, tío. Solucionado.
Acabo de descubrir el segundo placer del mundo, porque el primero es el sexo. Helado, mascarpone, toffee, si se pronuncia. ¿Se pronuncia toffee? Y café. O sea, café echado por encima. Madre mía, qué ricura. Se tiró al blog, ¿no? Jan Ignacio. Al blog, dentro. ¿Solteros, casados? Yo soltero. Novia. ¡Hostia! Va, Jan, explicaremos aquí, a ver si pillas algo, va. Al Tinder. Es el Tinder. La metes aquí. Ahora ahí. Gracias. Jan, estaba pensando, uno de estos chicos que han salido, que seguidores del blog. Jan, estaba pensando que no te voy a buscar novia. Porque antes me tendría que buscar yo una para mí, ¿no? Lo que no puede ser es que esté buscando novia para... Para vosotros los suscriptores y para mí. Hostia, el cuadro. Como os he dicho al principio, os dejo todos los links de Insta360, de todas las cámaras. Si tenéis dudas, no dudéis de preguntármelo aquí en comentarios. No hagáis la típica de cierro YouTube, abro Instagram y le envío un mensaje privado a Abel en Instagram, porque tengo 300.000 mensajes en YouTube. Ah, es que no tengo cuenta. Bueno, es una cuenta Gmail, te suscribes al canal y dejas tu comentario. Y así también te estás suscrito. Por lo general, los que cometen estos actos son gente drogadas. Grabarlo. Venga, vamos. A ver. No ha hecho nada. Es un paraquela. Hacer así y hacer... Hacer así y así. Vale. No, yo tanto no pegaré, ¿eh? Esto siempre pasa. Pones a grabar y pasa todo el mundo, no había nadie aquí. Hacemos un picnic aquí. Hemos estado solos como 10 minutos. 10 minutos solos y ahora se paran aquí a hacer un picnic.